Hola, somos de la comunidad de Huitzilapa. Sí, sí. ¿Tu nombre, de dónde vienes? Ajá. ¿Y él va a hacer la exposición o tú le harás preguntas? No, ustedes si quieren también. No. Ya. Hola, mi nombre es Daniel Centeno Castañeda. Vengo de la comunidad indígena Otomí Mexica. Venimos a esa conversación de los pueblos indígenas de CNI, de Enlace LZN. Somos 12 jóvenes que vienen en representación de su comunidad. Jóvenes que buscan un cambio, jóvenes que luchan y exigen que no quieren proyectos, que no quieren megaproyectos que atentan contra nuestra comunidad Huitzilapan, contra la humanidad, ya que nuestros bosques es uno de los más importantes, es un gran pulmón para este país, y no es justo que proyectos ecocidas atenten contra la naturaleza, contra todos estos recursos naturales que nuestros abuelos lucharon desde hace ya más de 500 años. Todo comienza con la aprobación de una autopista. Autopista que es aprobada por menos de 250 comuneros, cuando el pueblo es compuesto por más de 12.000 habitantes, que no fueron consultados, que fueron burlados. Esta autopista traía consigo otros megaproyectos como clubs de golf, zonas residenciales y expropiación de tierras. El motivo por el que estamos aquí es precisamente compartir esa experiencia, cómo pretendemos hermanar nuestra lucha con todos los pueblos indígenas, cómo aprender y cómo ir desarrollándonos en este pie de lucha. Posteriormente de la autopista, se viene un aprovechamiento forestal, el cual es amañado, igual es aprobado irregularmente por una asamblea comunal. Pero es entonces cuando se viene la segunda convocatoria para el segundo paso de este aprovechamiento, cuando la gente sube y cuando la gente despierta, cuando la gente dice alto, cuando la gente dice ya basta. Cuando la gente empieza a tronar asambleas e impide que nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno continúen con esta atrocidad. Continúen manejando y manipulando, hiriendo nuestra madre tierra. Surge un decreto expropiatorio de más de 7 hectáreas por parte del presidente Enrique Peña Nieto, junto con sus tres niveles de gobierno, del cual tampoco fue consultado el pueblo, fue consultado a la gente indígena, como somos nosotros. El 6 de julio del 2013, viene una asamblea para ya darle fin a todo esto, hacer el cambio de uso de suelo y desincorporar varias instituciones públicas que por años, que con esfuerzos, nuestros abuelos han levantado. Todo con el pretexto de que si no hacíamos el cambio de régimen de uso de suelo, se nos iban a quitar los apoyos, de los cuales nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho y tenemos que exigir. Es entonces que en esa fecha, 6 de julio del 2014, nos mandan a más de 1.000 granaderos en la comunidad de San Lorenzo, Huitzilapan.
En ese, bueno, en ese entonces, una velada de señoras se quedó a dormitar precisamente para que no se permitiera esa asamblea. Se quedan a velar. Eran aproximadamente más de 20 señoras. Entre ellas también había niños. La escuela llegó, la seguridad pública, y desalojó, sin importarle ese tipo de situaciones, sin importarle pegarle a las señoras, amenazarlas, sacándole la arma y con palabras muy fuertes. Es cuando el pueblo se enrabia de esta lucha digna, y se tocan las campanas de las comunidades. Somos 12 comunidades que pertenecen a Huitzilapan. En la mayor parte se tocan las campanas y baja toda la gente, baja la gente enardecida. Pero a pesar de ello, no se logró la confrontación, no se logró tener que enfrentarnos con la fuerza pública. Arrebasamos, duplicamos el número de granaderos y simplemente los corrimos. Corrimos a nuestras autoridades y se logró este pequeño triunfo, para que se den cuenta que Huitzilapan no está muerto, que Huitzilapan no está dormido, que Huitzilapan está despierto. Al día siguiente de eso, se hace una manifestación en el municipio de Lerma. Somos pertenecientes a ese mismo, en el cual se le fue a exigir al presidente Elix Sevilla Montes de Oca que no metiera las manos en esos proyectos, que no mandara a la seguridad pública y que no amedrentara a nuestra sociedad. A través de ello, grupo de señoras, grupo de jóvenes, grupo de ciudadanos se organizan y están dispuestos a defender la madre tierra, porque se han dado cuenta que es la que nos da de comer, que es la que nos mantiene con vida, que es la que hay que defender, porque de ello depende el futuro de nosotros, el futuro de las próximas generaciones. Soy perteneciente al movimiento juvenil Huitzilapan y hemos venido trabajando en ello, ¿no? Dando nuestro tiempo, desgastándonos, todo con el motivo de defender a nuestra madre tierra, porque lo consideramos necesario, porque nuestro corazón nos lo dice, porque nuestra dignidad nos lo dice y nuestro orgullo como jóvenes pertenecientes a Huitzilapan, que luchemos y que defendamos nuestras tierras, nuestra naturaleza, el futuro de nuestros hijos, de sus hijos, de los hijos de todos. Conocemos, bueno, somos pueblos vecinos de la comunidad Xochicoptla, de la cual hemos igual aprendido y hemos igual hermanado una lucha, junto con el pueblo de Tlanisco, del cual también nos solidarizamos con ellos, con sus presos, con su represión que viven ellos. Y tenemos una frase que decimos mucho y que nos alienta a seguir en esto, sin importar las cosas, sin importar las humillaciones que muchas veces el mismo gobierno provoca o hace o crea esa división en nuestra misma sociedad, y hace que nos ataque de esa manera, ¿no? Esa frase se llama: ni se tala ni se vende, Huitzilapan lucha y se defiende.
Muchas gracias. Bien, ahora, ¿cómo te pareció la compartición con los demás poderosos? Esta compartición de CNI, yo creo que es muy buena, es un gran paso. Es, de hecho, como que el inicio sobre el despertar, ¿no?, de los pueblos, pero ya juntos, ya hermanados, ya diciéndole al gobierno, al sistema capitalista, que ya no va a ser tan fácil, que ya no va a ser tan fácil ir y despojarnos de lo que es de nuestros, de lo que es de todos. Es venir a aprender, venir a ser humildes, venir a ver la otra cara de una realidad incierta que nos plantean en las ciudades, en el sistema capitalista, ¿no? Aquí se siente realmente la autonomía de pueblos que luchan y asimismo nos inspiran para seguir adelante, para lograr una justicia de la cual siento todos necesitamos de ella, todos estamos sedientas de ese sentimiento, ¿no? De esa verdad que tanto los mexicanos anhelamos. Y creo que se empieza desde abajo, ¿no? Como le decían los compañeros de CNI, se empieza desde abajo con los pueblos indígenas, con los que somos olvidados, con los que a nadie voltea a ver, porque son los que más estorbamos. Es una forma de demostrar. ¿Algo más que quieras decir? Agradecemos al EZLN, a CNI, por habernos invitado, por habernos de esta manera, habernos alientado, informado y darnos cuenta que sí hay posibilidad, que existe la posibilidad de cambiar este sistema capitalista que cada vez nos atormenta más, que sí es posible rescatar nuestra cultura que se está perdiendo, nuestras lenguas, que sí es posible el que ya no haya una guerra civil entre nosotros mismos, el que ya no haya guerras matándonos a nosotros mismos, que sí es posible el México que muchos y muchas anhelamos. Gracias a los y las zapatistas y al CNI. Muchas gracias. No. ¿Podría decir alguna frase? Lo dices y después lo traduces a aquí está cortita, una frase. Es como uno de los proyectos que ahorita tenemos, precisamente el rescate de nuestras lenguas. Ajá. Pero igual el compañero sabe poco.